buenas noches, el gusto de saludarlos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Deportes al Toque y en esta noche vamos a charlar un rato con el presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Rubén Ceballos. Como ya es de público conocimiento, se ha suspendido el torneo de Paraná Campaña 2020 debido a la difícil situación de pandemia que estamos atravesando. Este año no habrá competencia. Vamos a charlar un rato con Rubén Ceballos, a quien ya lo saludamos. Rubén, gracias por este tiempo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto para mí también estar hablando con ustedes y, bueno, comentándote más o menos lo que ha pasado en la Liga para una campaña, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente el día jueves se tomó la difícil situación de no realizar el campeonato 2020. ¿Cómo se estuvo desarrollando esa reunión virtual que mantuvo el Consejo Directivo con los delegados de los clubes de Paraná Campaña? Bueno, ya hacía unos días, un pito que veníamos viendo cuáles eran las posibilidades que podía haber, ¿no es cierto? Pero a través que iba pasando el tiempo y esto no había una mejora ni nada, cada vez se nos estaba empeorando más la zona nuestra. Tomamos la decisión de empezar a consultar a distintas instituciones de nuestra liga para que nos dieran su último caño, ¿no es cierto? Uh-huh. Este consejo ya hace un par de meses que veníamos viendo lo que esto no se iba a poder realizar. Y bueno, ya un año fue la decisión, a través de todas las consultas que hicimos, de suspender campeonato 2020, ¿no es cierto? Y bueno, quedando a la espera de lo que me dicen casi todos los dirigentes, de empezarlo temprano, si es posible, el año que viene, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea que tenemos, esperando que esto mejore, ¿no es cierto? Que haya, muchos hablan que hasta que no esté la vacuna va a ser muy difícil de jugarlo, pero bueno, veremos. Como yo le dije, hoy suspendemos este año y en enero nos sentaremos a ver qué es lo que está sucediendo y que cómo lo podemos encarar al campeonato, ¿no es cierto? Lo mismo que los clubes que quieren practicar, ¿no es cierto? Que estaban, vos sabés muy bien que era ahora para el 7, se iba a abrir ya para las prácticas, el que quería practicar, mientras respetaban su protocolo. Bueno, ahora ya se extendió para octubre. Estamos a la espera de que el club, como yo les dije, el club que lo quiera hacer, bueno, está en decisión de ellos. Ya la liga ahí no permite la posición que tienen que tomar, sino que lo hace por cuenta de cada institución y son responsables y tienen que tomar medidas con los distintos intendentes, ¿no es cierto? Y la ley de la provincia, ¿no es cierto? Que van a aplicar el protocolo, que cómo se van a hacer las prácticas, ¿no es cierto? Todavía había una cierta esperanza de que se realice el campeonato hasta las últimas semanas, ¿o ya se venía manejando esta posibilidad de suspenderlo directamente? No, ya hacía unos días, ya varios días que se venía viendo. Yo tuve una reunión de presidente de todas las provincias de Liga, ¿no es cierto? Donde estuvimos reunidos virtualmente, ¿no es cierto? Y bueno, ya la decisión se venía tomando de distintas ligas. Y bueno, yo propuse ese día de hacer una nota entre todas las ligas para darlo por finalizado, todas las ligas de Entre Ríos, ¿no es cierto? Pero hubo algunas instituciones que no, que quisieron esperar un poco, pero después esas mismas fueron las que me llamaron para que ellos están tratando nada más viendo los puntos para suspender también, así que de a una se van a ir suspendiendo todas las ligas de Entre Ríos. Ya la Federación Entrerriana había suspendido todos los campeonatos que organizan ellos, lo habían suspendido. Después Concordia fue la primera que suspende, que a donde está nuestro dirigente, que es el que nos representa a nivel nacional. Ya él lo había suspendido porque él sabía venir esto como
cómo se estaba manejando a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, Concordia fue una de las primeras ligas que suspende el campeonato, ¿no es cierto? Así que ya para esa fecha ellos ya lo habían suspendido. Así que nosotros esperamos unos días más, nada más, mientras consultamos, empezamos a charlarlo con distintos dirigentes, mientras yo podía, por ahí lo hacíamos por teléfono, por un grupo que tenemos de delegados, íbamos conversándolo y bueno, hasta que llegamos a concretarlo, o sea, la suspensión definitivamente, ¿no es cierto? ¿Se habló únicamente de la suspensión reciente en Paraná Campaña o también se tocaron algunos temas que tienen que ver con respecto a cómo se encuentra cada institución en medio de esta pandemia? No, eso se toca siempre, siempre se está tocando y en la federación se está hablando de la situación de lo que está atravesando las instituciones, ¿no es cierto? Y bueno, se habló con el director de deporte de la provincia y bueno, la liga hasta ahora, hoy justamente me llamaron para hacer otra nota más para pedir algún subsidio para la liga. Ya los clubes van a recibir esta parte de lo que la nación está aportando, ¿no es cierto? Que la nación va a aportar a la mayoría de los clubes, que son nada más que para paliar estos gastos chicos de 60 mil pesos a cada institución. Y lo que no cubran por X motivo que no han o presentado a tiempo, o le falta alguno de los papeles, ¿no es cierto? Que a veces uno lo tiene todo en orden. Bueno, la provincia, a esos clubes que no les llega esa plata, la provincia va a aportar 40 mil pesos para los otros clubes, ¿no es cierto? Y bueno, y vos sabés muy bien, ya debe estar enterado que hubo otro club de la Liga de Paraná Campaña que recibieron el subsidio de ese de 500 mil pesos para obra, así que acá le tocó Atlético María Grande, Maradona, Viale Fútbol Club y Cañadita Central. Por ahora, vamos a hacer el lanzamiento de este subsidio, ¿no es cierto? Después se va a ir valorando otro y poder llegar a tocarle otro, porque vos sabés que son 300 y pico de instituciones que hay en la provincia y a todas las ligas tenían que llegarle algo, ¿no es cierto? Y ya recibieron varios subsidios en lo que va de esta pandemia, ¿no es cierto? Este no es el primero. Y mirá, promesa hubo, pero no sé qué culpa alguno han recibido de algunos subsidios que tenían de anteriormente, que venían gestionando, y bueno, pero a través del problema de esta pandemia todavía no, creo que no habían recibido ningún subsidio de los clubes. Eso de los 60 y los 40 no, todavía creo que no han recibido. Si lo han recibido, lo están recibiendo en estos días, ¿no es cierto? ¿Eso no se habló el jueves? ¿Eh? ¿Cómo? ¿No se habló de eso el jueves? No, eso no se habló todavía porque fue, ¿no es cierto? Más fue por WhatsApp, por el grupo de nosotros que lo charlamos ya para, dieron una contestación de sí o no de participar, ¿no es cierto? Pero eso no se habló. Pero hay clubes que están esperando los subsidios, que eso lo hemos hablado, y bueno, yo creo que van a tener que ayudarlo a salir adelante a las instituciones. Nosotros sabemos los momentos que están pasando cada institución y todas esas cosas, ¿no es cierto? A nosotros también la liga tuvo que salir a pedir auxilio a las instituciones económicamente porque nosotros tenemos un gasto de casi 70 mil pesos por mes para mantener la liga, ¿no es cierto? Entre los empleados y los costos que tenemos ahí son, y bueno, hemos estado quedando sin fondos, ¿no es cierto? Porque el fondo que teníamos durante estos 7 meses del año que van, hemos estado tratando de pagar de ahí, de ese monto de plata que teníamos, ¿no? Pero
la liga tiene otra entrada, más que se nos cortaron el subsidio que daba el gobierno, que nosotros repartíamos, que con eso manteníamos la liga, ¿no es cierto? Que eran los cheques que nos daban por 10 meses, y bueno, con eso manteníamos el año entero de mantenimiento de liga, ¿no es cierto? Y al no recibirlo, bueno, pues te digo que estamos pasando momentos muy ajustados, ¿no es cierto? ¿Ningún club sigue aportando a pesar de la no competencia este año? ¿O algunos igualmente siguen aportando mensualmente? Van a empezar a aportar y muchos ya han empezado a pagar, ¿viste? Porque nosotros vamos a empezar a cobrar desde agosto, ¿no es cierto? Y bueno, hay clubes que ya han empezado a aportar y otros están empezando a empezar a mandarnos los giros, porque todo esto va a ser bancario, ¿no es cierto? Directamente a la cuenta de la liga, que llegue esos aportes de las ligas, ¿no es cierto? De los clubes, perdón. Y si llegaron porque ahora se le está pidiendo un subsidio de 60 mil pesos por mes al gobierno, ¿no es cierto? Que si llegara eso, bueno, ya tendríamos que tratar de sentarnos a hacer los números para poder achicarle lo que se le está cobrando a las ligas, ¿no es cierto? Yo nada más, como siempre he dicho a todos los dirigentes de club, lo que yo en estos momentos quiero nada más es pagar los gastos, ¿no es cierto? No es que nosotros estamos juntando un fondo ni nada, nada más que juntar para poder pagar, no quedar de ver, porque vos sabés muy bien, tanto el teléfono como el internet, dos o tres meses y después te lo cortan. Nosotros no podemos estar sin ese elemento del teléfono, el internet, la luz, ¿entendés? Y aparte tenemos que pagar los viáticos a los secretarios que tenemos, más lo que se les tiene que aportar, y se nos va esa plata por mes, ¿me entendés? Así que estamos a la espera que los clubes que no lo han hecho, que lo empiecen a aportar para poder seguir manteniendo la liga, ¿no es cierto? Hace un tiempo dialogábamos con Bicho Gómez de la Secretaría de Deportes de la provincia y él destacaba que el apoyo era permanente a las instituciones deportivas de Entre Ríos, pero usted nos está diciendo que realmente no es así. Vamos a dejar en claro, ¿un solo subsidio ha recibido la liga de parte de la provincia hasta el momento? No, nosotros anteriores recibíamos a todos los subsidios que nos correspondían. Este año no hemos recibido ningún subsidio de la liga todavía, ¿no es cierto? Tenemos la promesa que sí, que nos van a hacer algún integro de algo, pero hasta ahora la liga no ha recibido nada, ¿me entendés? Lo que sí estamos cobrando es el 50% de los empleados, ¿no es cierto?, del sueldo. Eso es el aporte que viene a nivel nacional, ¿no es cierto? Eso es un aporte que viene. Nada más esta es la ayuda que estamos teniendo nosotros como en estos momentos. Y en algún tiempo se habló también de que los servicios no se iban a cortar, que iban a tener la consideración de que por un plazo se iba a perdonar, digamos, el pago mensual. No fue así el caso de la Liga de Paraná Campaña. Si no paga, se corta. No, acá lo más que se aguantó fue 3 meses. Después tuvimos que aportarlo junto a los 3 meses para que nos habilitaran, ¿no es cierto? No es como se venía hablando, ¿no es cierto? Tuvimos que aportar toda esa plata para poder, eran 3 meses, tuvimos que aportar para que nos habilitaran nuevamente, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la Liga de Paraná Campaña con respecto a las otras ligas de la provincia en cuanto al apoyo económico del gobierno? Bueno, estamos todos iguales, lo que hablamos, estamos iguales, continuamente estamos pidiendo, todas las ligas están en la misma situación, están pidiendo al gobierno. Yo sé que todos no podemos atender al gobierno, pero las ligas, no hay otra forma de recaudar fondos, ¿no es cierto? Siendo o las instituciones que aportan o que el gobierno ayude con algún subsidio. Los clubes son distintos, porque los clubes pueden seguir cobrando la cuota de socios, pueden seguir trabajando,
hay un grupo de club que están trabajando conjuntamente, que están trabajando muy bien. Me lo han comentado si la mayoría de los clubes están asociados en estos momentos con un bingo y con un bono, así que están tratando de salir adelante. Y hay instituciones que siguen trabajando, ¿no es cierto? Así que hay instituciones que van haciendo, como yo le dije, bueno, y un año que queda el día para realizar algunas obras, si juntan algún dinero ellos, de hacer algunas obras en las instituciones, porque siempre dicen que el fútbol les lleva casi toda la mayoría de la plata, ¿no es cierto?, durante el año. Y bueno, yo le dije, este año será para dedicarse a las obras de que hace falta cada institución, ¿no es cierto? Y las instituciones que recibieron o recibirán 500.000 pesos, ¿ya comenzaron a iniciar obras? ¿Estás al tanto de eso? Sí, sí, ellos han presentado, porque tenían que presentar un proyecto de qué se va a hacer esa plata. Esa plata no se puede debía para otra cosa que para ese proyecto presentado. ¿Entendés? Algunos van a hacer baños y cosas en la cancha de fútbol, otros irán a arreglar los salones, de cañada, ampliando las instalaciones del club. Cada uno tiene su, no es para una sola determinación de cosas, sino cada institución pide para lo que lo quiera el subsidio, ¿no es cierto? ¿Me entendés? Así que, pero no se pueden desviar de eso, de esa plata, ¿me entendés? Tiene que ir certificando obra. Así que. Por una ordenanza municipal, el Consejo Juvenil de la Ciudad propone el cuidado del ambiente con la prohibición del uso de bolsas de polietileno de todo tipo en supermercados, autoservicios y comercios en general para el transporte de productos y mercaderías. Solo podrán entregarse bolsas de papel, cartón o cualquier material reutilizable y de larga duración. Quedan exentos a esta ordenanza las bolsas transparentes para el traslado de alimentos o insumos húmedos, como carnes y panificados. Los comercios que no cumplan serán inspeccionados y sancionados de acuerdo a la normativa. Con participación y compromiso tendremos una mejor calidad de vida y un Cerrito más verde, más verde, más verde. Cancheros, Peluquería Canina ofrece servicio completo para los peluditos de la casa. Baño, corte de pelo y uñas. Llámanos, tu consulta no nos molesta. Por turnos, 343-51-40327. Cancheros, Peluquería Canina en Cerrito. Tenemos los jugadores. Tenemos las canchas. Tenemos todo el fútbol argentino. Viví con Divox todos los partidos de la nueva Superliga. Tenemos dos nuevas señales en HD. Acércate a nuestras oficinas, consultá por el Pack Fútbol y armá el mejor equipo. Viví todo el fútbol argentino en Divox. El Rafa de Rafa Grandoli, pinturas, aberturas, muebles para baño, cerámicos, sanitarios, grifería, pegamentos, cañería para agua, gas y cloacas. Lo fino de la construcción está en el Rafa, General Paz y Moreno, teléfono 4897-044. El Rafa. Gimnasio HIIT, sala de musculación, entrenamiento funcional, circuitos intermitentes, personal trainer, entrenamiento para deportistas, entrenamiento infantil y para adultos mayores, a cargo de profesores de educación física. Atención, lunes a viernes de 8 a 11 y de 14 a 22. Gimnasio HIIT, Mitre 441 en Cerrito. La bicicleta no es un juego. Desde pequeños, usamos la bicicleta como un juguete.
sin entender de adultos que es un vehículo. Es importante que jóvenes y adultos inculquen con el ejemplo y no conduzcan sus bicicletas en contramano. Además de ser una falta a la ley de tránsito, es un riesgo tanto para la vida del conductor como de quienes transitan correctamente por las calles. Sea responsable de su vida y la de sus pares. Todos juntos es mejor, por una ciudad mejor. Cerrito, un lugar para vivir. Helados, helados, solo en Yo Heladerías. Más de 50 sabores, variedad en postres y tortas heladas. Escocés, suizo, alfajores, tacitas, palitos, bombón de agua y de crema. Bebidas. Estamos en San Martín 45, frente a Plaza Las Colonias. Consulte precios, importantes descuentos para fiestas. Yo Heladería, más de 50 sabores para disfrutar todo el año. Yo Heladerías, sponsor oficial de Unión Agrarios, el más grande y el más campeón de Paraná Campaña. Farmacia y perfumería Surutusa. Herboristería, ortopedia, bisutería. Farmacia Surutusa, entrega a domicilio. Estamos en calle San Martín, a pasitos de calle Córdoba. Nuestro teléfono 4890-125 o al celular 155-187-444. Hola a todos, a partir de este lunes los esperamos para largar este nuevo desafío desde la subcomisión de fútbol, que es este bingo interclubes. A partir de este lunes van a estar en la calle vendiéndose los cartones, vos podés adquirir el tuyo, acceder a muy buenos premios que queden dentro de la localidad. Joaquín Petersen y otras personas estarán a la venta de estos cartones. Colaborá con el club, colaborá con el fútbol del Club Unión Agrarios. Y el protocolo que se bajó de AFA, imposible cumplirlo en la Liga de Paraná Campaña. Eso queda más que claro, ¿no es cierto? Y por supuesto, yo siempre lo dije, aunque algunos dirigentes no estaban de acuerdo, pero yo siempre, desde el primer momento que empezamos con esto, yo dije que la Liga de Paraná Campaña sin público era muy difícil jugar, porque no hay forma con qué bancarlo, porque es una liga es cara, porque tanto tenemos muchos costos, traslado, árbitro, policía, las ligas tienen muchos kilómetros que recorrer en nuestro departamento, ¿no es cierto? Que para una campaña es bastante extensivo, yo creo que uno de los departamentos más grandes, ¿no es cierto?, de liga, nuestra liga. Y el movimiento cuesta mucho, tanto para las instituciones como para la gente que trabaja en la liga, ¿no es cierto? ¿Entendés? A los barrios tienen que recorrer tantos kilómetros. Y vos sabés muy bien que nosotros estamos trabajando con árbitros de Santa Fe, de Paraná, de Alcará. Y son todos movimientos, ¿me entendés? Que es costoso para mantener el campeonato de nuestra liga. Y sin no tener ni un beneficio a los clubes, yo siempre decía que es imposible jugarlo. Y aparte, no nos olvidemos, el protocolo que piden también no es de mantenerlo así más, porque te piden médico, te piden enfermero, ensopado, que si vos se lo haces por privado, lo que está saliendo, aparte tienes que cumplir todo, ¿no es cierto? No podés hacer una práctica con todos los jugadores, tenés que hacerlo a medida de un porcentaje de jugadores, los jugadores tienen que viajar solo, ¿me entendés? Después los transportes para llevar a los jugadores y llegar al caso de un campeonato. Es imposible, yo creo que es imposible el protocolo que piden, ¿no es cierto?, para que cada club, y no creo que cuente con todas las instituciones, las instalaciones para poder mantener ese protocolo, ¿no es cierto? Así que por eso
te digo, no solamente la liga nuestra, ¿eh? La mayoría de las ligas están en esas condiciones y capaz que es peor que la nuestra, porque nuestra liga todavía mantiene cada club, cada institución, sus instalaciones. Hay lugares que en otros departamentos o de liga no es así. Capaz que 8 o 10 equipos juegan en 3 canchas, ¿me entendés? Y no es el mismo, es lo mismo que para una campaña. Una campaña mantiene su estructura, gracias a Dios, en todas las ciudades o localidades que están representando cada institución, ¿no es cierto? Por eso te digo que complicaría más que otras instituciones, que otras ligas. Así que yo espero que podamos salir a que esto sea corto, que no sea más, se extienda más. Veremos lo que va a estar pasando el año que viene. Y bueno, bien se pueda realizar, yo creo que estaríamos a punta de cañón enseguida para iniciarlo, ¿entendés? Así que esperemos que se nos resulte más fácil de lo que estamos pensando. En algún momento se hablaba de la posibilidad de la televisación de los partidos, eso quedó totalmente en el olvido, ¿no? No, sí, imposible, porque yo te digo, fue una presentación de algunos dirigentes, no fue idea de la liga, fue una presentación que me hicieron algunos dirigentes y bueno, yo como dirigente de liga tuve que presentarlo, las mociones a todas las instituciones, ¿no? Pero también es imposible, no sé quién puede bancar también, porque también estamos con movimiento, por más que se jueguen 3-4 partidos, y bueno, era para primera división el proyecto que había, nada más, y las otras divisiones no iban a participar, ¿me entendés? Así que yo creo que los clubes, hay muchos clubes que no aceptarían eso, por lo que yo he charlado con cada uno, que ellos prefieren estar trabajando con inferiores porque es el futuro de cada institución, ¿no es cierto? Y no jugar solamente con primera, eso me lo planteó varios clubes de ese sentido, ¿me entiendes? Pero bueno, las prácticas ahora, el que quiera hacer las prácticas puede hacer con todas las instituciones, las categorías que ellos quieren hacer las prácticas, ¿no es cierto? ¿Van a empezar con las prácticas en los clubes? Que alguno va a empezar, por lo menos estaban preguntando que cuándo se podía iniciar, y que yo la última fecha que tiraron fue para octubre, pero no le dieron con exactitud qué fecha justa, ¿viste? Ahí lo que era para el 7 de septiembre, ahora para este fin de semana, que el lunes, que creo que es, o mañana es 7, empezaba, y bueno, como está en estos momentos muy alto el alto del nivel de la epidemia que tenemos, se pasó a octubre ahora. Así que, y bueno, también yo creo que las instituciones que tengan ahí tendrán que achicar, no se viaja gente ni nada, por los costos también, porque van a tener sus costos, van a tener que tener sus profesores, van a tener, yo creo que también se les va a estar originando gastos, ¿no es cierto? Así que no sé quién hasta ahora confirmado, no tengo. Nada más que han estado preguntando para algunas prácticas, ¿me entendés? ¿La actividad de la Liga de Paraná Campaña está totalmente frenada o se sigue con algunas capacitaciones para técnicos, árbitros? ¿Sigue habiendo reuniones virtuales? ¿Cómo está la Liga actualmente en cuanto a eso? Y bueno, en estos momentos lo ha tomado la Federación en todo lo... virtualmente, ¿no es cierto?, para árbitro, para técnico, para dirigente, lo está haciendo la federación, ¿me entendés? Entonces en eso nos frenamos un poco porque, bueno, no podíamos estar chocando justamente en lo mismo con la federación. La federación nos pidió que lo van a empezar a realizar ellos, y bueno, en estos momentos siempre se está haciendo algunas de las cosas, ¿cierto? Los árbitros ya creo que no sé si ya terminó, la parte dirigencial también,
yo creo que están con la base de los técnicos en estos momentos, ¿no es cierto? Que eso va a servir para inferiores, ¿no es cierto? Van a dar un certificado a los técnicos para dirigir las inferiores de cada club, ¿no es cierto? Así que, buena web, como yo dije, que tenían que aprovechar a alguno que te interesaba el motivo de ser técnico, por lo menos le iba a servir para poder el día de mañana estar dirigiendo las inferiores de cada institución, ¿no es cierto? Así que creo que van a sacar buenos frutos, ¿no es cierto? ¿Sigue teniendo contacto con Rubén Recet? Sí, nunca se rompió, no, nunca se rompió, al contrario, siempre tenemos buena relación con él, así que espero que sigamos así, ¿no es cierto? Por lo menos el grupo de nosotros, el grupo de dirigentes, y yo veo que los dirigentes del club también tienen un respeto hacia él, ¿no es cierto? Se hablaba de muchos cambios que iban a venir en la Liga de Paraná Campaña. Algunos este año, a pesar de no haber competencia, cambio de estatuto, algunas cuestiones que usted no estaba de acuerdo con la gestión anterior. Bueno, justamente esto nos paralizó, ¿no es cierto? Porque acá tenemos que empezar a hacer reuniones, que bien empecemos, lo vamos a hacer, a los cambios, eso quédate tranquilo, que ya se lo he dicho. Algunos cambios sí se han realizado y otros van a venir, la reforma de estatuto, todas esas cosas. Pero tenemos que hacerlo en presentación de cada institución, ¿entendés? Eso lo tenemos que sentarnos y, bueno, empezarlo a charlar entre todos, porque la reforma de los estatutos no es para un día, un año o dos años, eso ya queda por mucho tiempo, ¿no es cierto?, la reforma. Entonces hay que, creo que tenemos que estar todos de acuerdo para hacer los cambios que queremos hacer, ¿no es cierto? No es del dar orden nada más. Yo creo que toda institución va a tener su derecho de opinar. ¿Entendés? ¿Qué le falta a la Liga de Paraná Campaña para seguir creciendo? Usted recién hablaba de que hay ligas que están más fuertes económicamente, en cuanto a infraestructura y todo el dinero que se maneja. ¿Qué le falta a la Liga para apostar a seguir creciendo? Yo creo que siempre es lo que vos quieras agregarle a una liga o en bienestar, nosotros nos está faltando el campeonato femenino, nos está faltando otra clase de campeonato. Yo creo que nosotros tenemos que eso es lo que pensábamos, bien largábamos este año el campeonato y íbamos a empezar a trabajar con campeonato femenino, ¿no es cierto? Por este año no obligatorio, pero íbamos a hacer participar todas las instituciones que tenían ya formados los equipos, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente quedó ahí. Yo creo que en cualquier momento, cuando podamos, vamos a empezar a trabajar en el campeonato femenino, ¿no es cierto? Que es una de las cosas importantes que se viene, que 2022 nos han dicho que iba a ser obligatorio, y bueno, esperemos que el año que viene podamos realizar todo lo que no ha quedado todavía en el tintero, ¿no es cierto? Yo creo que los cambios tenemos que realizarlos, pero yo, como yo te digo, yo siempre lo manejo con la conformidad de todas las instituciones. Así que yo voy a esperar hasta que podamos estar charlando y debatiéndola a cada tema que nos está haciendo falta de los cambios, y bueno, y empezaremos, yo creo, más unidos, más fuertes para poder realizar todas estas cosas, ¿no es cierto? ¿Usted notaba hace un tiempo mucho interés por la participación de las chicas para el torneo de Paraná Campaña? ¿Cómo estaban las instituciones en cuanto a esto? Pues si yo tenía interés en el fútbol femenino. Si usted notaba cierto interés en las instituciones para que puedan competir con las mujeres. Y había club que sí, había club que, te digo sinceramente, que sí, ¿me entendés? Y había club que
no me habían dicho nada ni nada, ¿no es cierto? Pero hay varios clubes que tienen ya equipos femeninos, ¿no es cierto? Y bueno, y estaban a la espera de empezar a armar algo, ¿no es cierto? Se va a armar como una subcomisión de fútbol femenino, como es la de infantiles, y bueno, y esa gente iba a empezar a trabajar para organizar el campeonato, ¿no es cierto? Porque si en el 2022 va a ser obligación, tenemos que empezar nosotros, por lo menos con las instituciones que querían participar, sin obligación en estos años, ¿no es cierto? O sea, el 2022, bueno, si nos obliga a la Federación y el Consejo Federal, tendríamos que estar tratando de respetar eso, ¿no es cierto? Como presidente de la Liga de Paraná Campaña, dirigente histórico de la región también, ¿cómo ve la posibilidad de la vuelta al fútbol a nivel nacional, teniendo en cuenta la cantidad de casos que están apareciendo diariamente? Y yo te digo la verdad, lo que está pasando en este momento, pues lo estás sabiendo, era lo que está pasando en Boca, ojalá sea ahí nomás y que se corte, pero también va a haber grandes problemas. Yo tengo miedo también a la Copa, que se tiene que empezar entre 8 o 10 días, va a empezar la Copa a jugarse y irse a distintas. Vamos a ir, tenemos graves problemas porque tenemos que viajar y qué sé yo, y encontrarnos que ir y jugar y volver en el mismo día. Va a haber, no va a ser lo mismo que otra Copa, esto va a ser algo distinto y bueno, y el virus está por todos lados, así que ojalá tengamos la suerte de poder jugar, pero yo la veo, digo, medio con muchos problemas, ¿no es cierto? Vos sabés muy bien, esto se juega porque se le puso a la Conmebol, la que mueve todo esto, las copas. Y bueno, yo creo que todo viene porque a la Conmebol la gente que pone la plata o como se dice, debe estar presionándolo a ellos, ¿no es cierto? Porque yo te digo, para mí empezar ahora, en esta altura, en estos momentos, como estamos nosotros, como está Brasil, y bueno, y otras como Uruguay y otros que están mucho más bajos los niveles de la epidemia que nosotros, también tendrán miedo de venir acá o de ir a Brasil, y bueno, va a ser complicado, pero ya se confirmó que se va a jugar, así que esperemos que estemos en las manos de Dios y que bueno, que se pueda jugar con menos casos posibles, ¿no es cierto? Y acá en la provincia particularmente es difícil la situación también, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. La provincia en particular, ¿cómo ve la situación? ¿También complicada? ¿En la provincia? Sí. La provincia está complicada. Está complicada porque, bueno, ahora tocó para una campaña, hay muchos casos. Y bueno, pero vos viste que había departamentos que no había casi, uno, dos, tres en algunos. Pero ahora está viendo toda la provincia el caso. Así que eso se ha extendido y se va extendiendo, ¿no es cierto? Un momento está en un lugar, otro momento explota en otro, y bueno, espero que, como yo siempre digo, que si hasta acá nomás o a poco plazo se corte esto, que sería lo mejor para... Pero todos están hablando, los que saben, los que entienden, que hasta que no llegue la vacuna va a ser imposible esto, siempre va a haber rebrote. Así que nosotros tenemos que estar preparados para ver qué es lo que vamos a ir decidiendo en el momento que tenemos que estar en ese momento para decidir, ¿no es cierto? Rubén Ceballos, como siempre, ha sido un gusto dialogar con usted. Muchas gracias por este tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo. A vos, muchas gracias a tu viejo, a la gente de Cerrito, que tengo muchas amistades. Un abrazo para toda la gente del Club Unión. Para mí es muy grato conversar con ustedes, así que siempre vos sabés que cuando vos me llamé estoy disponible para comentar lo que la liga va llevando a cabo, ¿no es cierto? Así que tenés las puertas abiertas cuando vos quieras nomás, llamame sin ningún problema.
Un abrazo a toda la gente de Cerrito y muchas gracias. Rubén Ceballos, presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en un programa más de Deportes al Toque. Muchas gracias por estar del otro lado. Volvemos con más la semana que viene.